¿Quién? Lástima que Bardolph creyese que la magia oscura era la respuesta. Seguro que Rootwood tuvo que ver con su desaparición. Bardolph, Beaumont, debería haber vuelto ya. Lo enredaron los magos tenebrosos. Perdone, ¿ha mencionado a un tal Bardolph Beaumont? Sí, pero creo que no nos conocemos. Soy Dorothy Sprottel. Estoy preocupada por el hermano de Claire Beaumont, Bardolph, que ha desaparecido. Dicen que lo han visto en el bosque practicando magia oscura. Yo misma lo vi cerca de unas ruinas con los de Rookwood. Me temo que se ha metido en líos con los Ashwinders. Sobre todo se hizo una promesa que no pudo cumplir. Una lástima, de verdad. Con los campamentos de Ranrock despejados, creía que habría abandonado la magia oscura del todo. ¿Por qué querría Bardolph implicarse con los Ashwinders? Oh, tuvo un encontronazo con los seguidores de Ranrock. Eso lo cambió. Juró no volver a sentirse así de impotente. Creo que se juntó con los Ashwinders para aprender sus secretos. Victor Rookwood, al menos, parece inmune a los seguidores de Ranrock. ¿Cree que Bardolph ha podido simplemente fugarse? No. Bardolph ha llevado la tienda con Claire toda su vida. No la cedería por nada. Juró que volvería en 2 semanas. No sé por qué, pero creo que lo han capturado o algo peor. Sin duda puedo estar pendiente. Cualquier ayuda será bienvenida. Deberías hablar primero con Claire. Quizá te pueda explicar mejor lo ocurrido. Te puedo decir que vieron por última vez a Bardolph con un suéter de lana muy peculiar. Uno que había tejido la propia Claire. Claire estará en su tienda si quieres hablar con ella. Debería investigarlo. ¡Rebel! Parece un rinconcito acogedor. Ah.
Siempre he dicho que viajar abre la... Desmayos. Expelliarmus, Accio, Leviosa. Protego.
Leviosa. ¡Levioso! ¡Desmayos! ¡Levioso! Más allá del río, junto al bosque. Debo de ir por el buen camino. ¡Desmayos! ¡Levioso! ¡Protego!
Expelliarmus. Más allá del río, junto al bosque. Debo de ir por el buen camino. ¡Protego! ¡Desmayus! ¡Levioso! ¡Desmayus! ¡Protego! ¡Levioso! ¡Desmayus! ¡Levioso!
¡Protego! ¡Desmayus! Desmayus. Levioso. Protego. Desmayus. Más allá del río, junto al bosque, debo de ir por el buen camino. Protego.
¡Desmayus! ¡Accio! ¡Desmayus! ¡Levioso! ¡Protego! ¡Desmayus! Desmayus. Desmayus. Protego. ¡Desmayus! ¡Desmayus! ¡Expelliarmus! ¡Protego! ¡Levioso!
¡Levioso! Más allá del río, junto al bosque. Debo de ir por el buen camino. Podría ser peligroso si no tengo cuidado.
Rebelio. ¡Incendio! 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 ¿Ese infeliz lleva un suéter de lana? Debe de ser Bardol. Incendio. 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 El suéter de lana de barro. No sé si la señora Beaumont va a querer saber lo que le ha pasado realmente. ¡Rebelio! Un fragmento del diario de Bardolph. Oyó susurros sobre un plan, algo relacionado con él. ¡Rebelio! Aquí habla de Infeli y de algo que ahora le tocaba a Bardolph. ¡Rebelio!
¡Levioso! ¡Accio! ¡Levioso! ¡Levioso! Conozco las pruebas de Merlín. ¡Accio! ¡Accio! ¡Incendio! ¡Accio! ¡Accio! ¡Incendio! ¡Accio! Estas pruebas de Merlín no van a derrotarme.
Rebelio. Hola, ¿tiene algo a la venta? Claro, pero los estudiantes no suelen venir mucho por este lugar. ¿Te has perdido? Solo exploraba un poco la campiña. Sí, está bien romper la rutina de vez en cuando. A mí también me gusta pasear, por cierto. Me llamo Leopold Babcock y me dedico a comerciar. A ver, para alguien como tú a quien le gusta vagabundear, no puedo subestimar la importancia de tener siempre a mano una poción herbovitalizante. No me atrevería a poner un pie en el bosque prohibido sin unas buenas reservas. ¿Qué dices a eso, joven? ¿Un poco de protección para el camino que te espera? Es algo a considerar. Gracias por su ayuda, señor Babcock. Claro, avísame si ves algo que te guste. ¿Qué tiene a la venta? Veamos si hay algo que necesites. Gracias por tu confianza. Ha sido un placer.
¡Rebelio! ¿Ya vamos a otra aventura? ¡Tú! ¿Puedes ayudarme? ¿Te pasa algo? Casi me atacan los lobos. He logrado sobrevivir por los pelos. A la próxima tendré que prepararme mejor. Me vendría bien un poco de trueno brebaje. Supongo que los alumnos no tenéis cosas así, ¿no? Lo siento, pero no. Si pudiera, te ayudaría, pero no llevo nada ahora mismo. Vaya, es una lástima. Esperaba que te hubieras habituallado mejor. No sabe lo que es la caridad. Veamos si hay algo que necesites. Ha sido un placer. ¡Rebelio! Esto parece intrigante. Parece un lugar sacado de un cuento. Has hecho que Hogsville... Espero que mi hermano esté bien. Señora Beaumont, creo que tengo noticias de su hermano. ¿Bardolph? ¿Qué sabes de mi hermano? Lamento decirle que a Bardolph lo habían convertido en un Inferius y tuve que matarlo. ¿Qué? Pero ¿cómo puedes pensar que mi hermano Bardolph era un Inferius? ¡Eso es absurdo! Llevaba puesto un suéter de lana tejido a mano. ¡No! ¡No puede ser cierto! Lo siento mucho. Lamento que no sean buenas noticias. Le deseo lo mejor, señora Beaumont. ¿Qué más podría haber hecho? ¡Oh, Bardolph! Hermano. ¿Qué es lo que buscas exactamente? Muchas gracias por venir. ¿No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos flu?